y 23 días recorriendo todos los lugares que en la Biblia aparecen y dándoles clase por la tarde y al día siguiente íbamos con autobús a todos los sitios, pues yo noté allí que me pasaba algo que no sabía lo que era. Volvimos y al cabo de un tiempo empiezo a notar, yo conducía mucho de noche de Valencia a Castellón, 70 kilómetros, y empiezan a aparecerme objetos volantes de esos no identificados a mi alrededor. Me pasaban, otro me venía de frente y tal, pero continuamente, durante un par de años. Entonces, ese par de años aparece, salió después en la revista Karma 7, en Barcelona, que era una de las importantes entonces, sobre el tema de los objetos volantes no identificados, y resulta que me voy un día a un pueblo, el día 8 de septiembre, las fiestas de un pueblo que está a unos 45 kilómetros de Castellón, y salgo algunas fotos, y cuando vienen reveladas en blanco y negro, me aparecen dos fotos, el cliché número 1, entonces era con cliché, el número 1 y el número 13. El número 1 era una vista entrando al pueblo y hay un objetito pequeño, y el número 13 sobre el pueblo y esférico, grande, grandísimo. Total, que cuando veo, esto es, estas fotos son, esta es la del pequeño y esta es la del grande que está en el centro, un círculo que se ve ahí, pues eso, grandísimo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me aparecen estas fotos, empieza la historia preguntando a ver quién sabía qué era esto. Y que si eso era una mancha y tal. No, eso fue en el año 80, han pasado 36 años. Desde entonces, continuamente fotos, fotos en color, ya distintos temas, en distintos lugares. Fotos, luces, en el año 81 en Alicante, un pueblo, a raíz de la historia, más y más y más, de todas clases, en la revista de ufología desde hace 30 años estoy en todos los sitios. Entonces, ¿qué ocurre? La historia, cuando empiezan tantas fotografías, pues yo soy diplomado en enfermería, estaba en urgencias, en el servicio de urgencias de Vinaroz, en Castellón, y uno de los médicos que tenía yo, cuando vio esa foto que había visto amarilla, esa grande, me dice, oye, ¿me dejas la foto esta para que se la enseñe a un compañero mío, neurólogo y psiquiatra, en Valencia, que trabajaba en un hospital y hacía urgencias cada 4 días conmigo? Y le doy la foto, y cuando vuelve 4 días después, me dice, oye, mi amigo ha dicho que era la foto, era la de blanco y negro, la primera, esta, sí. Estas fotos. Bueno. Y entonces me ha dicho que quiere conocerte porque él está haciendo, tiene un montón de fotos en color, y que no entiende cómo tú de día y en blanco y negro. Digo, yo que no lo sé, ni yo ni nada tampoco, lo he visto luego cuando hemos sacado las copias. Y que de un día fui a Valencia, estuve con él, y entonces me preguntó, dice, yo no entiendo cómo, si yo lo hago de noche y con infrarrojos, pero de día y en blanco y negro. Dice, entonces, ¿tú quién eres? Digo, yo, Vicente Miedo. Dice, no, no, ¿quién eres de arriba? Y yo digo, ay, amigo, de eso no sé nada. ¿Quién soy de arriba? Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de unos días me llama y me dice, hey, que ya sé quién eres. Ya me han dicho quién eres. Y que tenemos un día que han dado, él era de Murcia y tenía un terreno de limoneros y una casa. El día 15 de agosto del 81,
y han dicho que de 10 a 12 estarán allí en un lugar donde está mi finca y que es especial la manifestación para ti. Bueno, pues el día 15 de agosto nos juntamos 5, llegamos, estuvimos comiendo y después que era a partir de las 10 de la noche, estábamos cenando en un bar del pueblo y uno se asomó a un sitio donde nos había dicho que estaba la montaña donde teníamos que ir y dice, oye, mira, mira, hay unas luces y miramos y había como fotos de esas de rojas. Y él dice, bueno, tranquilo, terminemos de cenar porque han dicho que de 10 o 12 estarán allí. Y vale, pues, a las 10 ya fuimos a su casa y puse máquina con el trípode como él también, éramos tres. Y entonces empiezan a aparecer, chin, 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 chin. Pero yo tenía el trípode puesto y mirando así, yo no veía más que lo que pasaba por ahí delante. Y la esposa de un compañero mío, enfermero, dice, allá arriba, uno muy grande. Y miro y me veo, ¡guau! Ese programa así. Pero no me dio tiempo a posar la máquina, desapareció. Pero entonces yo vi la línea, era sobre una montaña en forma piramidal que habíamos estado de día, yendo con él, y dijo, vamos a ir al sitio donde va a aparecer, para que cuando los veáis pasar, no penséis que son luces de coches, porque allí no hay carreteras. Y subimos andando a esa montaña y vimos toda la zona, no había carretera. Pero bajo de la montaña piramidal hay una ermita que se llama Nuestra Señora del Pilar de Benejuza, del pueblo Benejuza. Entonces, cuando yo de noche veo ese foco, desaparece, giro la máquina y enfoco a una bombillita roja que esa ermita tenía. Y claro, yo dije, pues ahí. Pero que además, cuando va a aparecer, salió un chorro de luz blanca en forma de cono sobre la ermita y desapareció. Cuando yo pongo la máquina en orden, la apunto allí, y estoy con el automático esperando, y de repente ¡pum! Aparece, pero nada más, son 2 segundos. ¡Pam, pam! Aprieto y ya está, desapareció. La historia empezó ahí, cuando revelamos, y lo que parece es esto, pero era grandísimo. Claro, había la luna llena también. Entonces, yo tardé en descubrirlo, porque yo veía las diapositivas, entonces fui con diapositivas, y las diapositivas había círculo, círculo, pero claro, donde estaba la luna, que había hecho fotos de la luna, estaba la luna, pero este también estaba por el medio. Y en uno de los amigos, mirando el tal, uno me dice, oye, que esto no es la luna. Claro, digo, bien, total, que lo miramos bien, lo llevé a revelar y apareció, claro, no es la luna. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de ese momento empiezan, y claro, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Se manifiesta así, luces volando por ahí de distintas maneras y modelos, de todo. La cuestión es que empezó la historia esa a crecer con fotografías y con avistamientos. Entonces, programas de radio en Castellón, empecé a hablar. Fue cuando, pasado un tiempo, es cuando organicé un congreso de parapsicología y bioinformación para poner este tema y sacarlo a la luz pública, junto con el del médico José María Vázquez. Por cierto, ha muerto mi amigo ahora en diciembre. No me ha dado tiempo a poderlo ver antes de que se muriera. La cuestión es que es cuando le mandé unas fotos de estas a Jiménez del Oso, doctor Jiménez del Oso, y le dije, esto me está pasando. Desde que volví me ha pasado tal, 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 y ahora las fotos me salen, y a cosa hecha, tal día, tal hora, en tal sitio. Entonces, él vino, y fue cuando, en ese congreso, pues, nos hicieron esa fotografía que estamos los dos juntos, que parecemos hermanos gemelos los dos, pero al revés, ¿no? Bien, a partir de ahí, la historia ya no para desde hace 38 años. Y claro, he estado con todos esos ponentes que escriben libros de ovnis que hay en España, los conozco a todos y me conocen todos, pero no quieren saber nada de mí desde hace muchos años. Entonces, Antonio Rivera, muy famoso catalán, que ha escrito muchos libros. También. Está muerto también, me parece. ¿Está qué? Rivera no está muerto también. Sí, también. Rivera muerto, claro. Yo le dije en un congreso
que estuve con él en Barcelona, organizado por Karma 7, le dije, Antonio, es hora de que ya nos estamos haciendo mayores, y tú más que yo, de decir la verdad, di que todo lo que has contado es mentira, porque es tu cuenta, porque no tienes ninguna experiencia de avistamientos. Entonces luego me enteré que es que él cobraba por anticipado, antes de escribir un libro, el editorial es tan importante, ya le daba dinero para comer, entonces tenía que escribir. Y lo del invento de Humo, ¿os acordáis? De Humo en Madrid. De un amigo de Fernando Sesma, yo. De Fernando Sesma, muy bien. Mi amigo, hasta el punto de que cuando falleció, pues falleció de cáncer, estuve los últimos días con él ahí. Y lo veía un poco que no estaba muy convencido. No estaba convencido. Yo no sé si Fernando Sesma tuvo muchos avistamientos o no, pero yo llevo 38 años. O sea, que el planeta Humo era mentira. ¿Eh? El planeta Humo era mentira. ¿El qué? El planeta Humo era mentira. Mentira, mentira. Yo soy, he sido miembro de aquí, de Parapsicólogos de Madrid. Y entonces, hace poco tiempo, es cuando declararon dos grupos de parapsicología, declararon que era un invento que ellos habían hecho, un dibujo pintado, una foto, un librito de transparente de sobre pescado. De todas maneras, aparte de lo de Sesma, que yo conocía a Sesma, y también Sesma desconfía mucho de eso al final de su vida, parece que, aparte de que eso pudiera, parece que hay algo de cierto, que hay un planeta y que hay algo de eso. Bueno, eso de subir un planeta y tal. Planetas, hay millones de planetas. Digo que tiene que... No, pero lo de Humo está demostrado cuando los dos, Fernández, se llamaba uno y el otro no me acuerdo, para psicólogos de aquí, de Madrid, que son los que hicieron el montaje aquí en Madrid, en Valverde ese, donde hicieron la foto, Banderas. Entonces, ahí hicieron la foto y han pasado 30 años hasta que han declarado ellos la verdad, diciendo, fue un montaje que hicimos para ver cómo se puede manipular a la mente humana. Y es así. Yo soy parapsicólogo también. Llevo muchos años investigando muchas cosas. Y entonces, por fin yo dije, eso es mentira. Y al final de los años, hace poco, fue cuando ellos dos declararon, dije, efectivamente, lo hicimos así, y los escritos que hacían mezclando un idioma, unas letras, pim, pam, pam, para ver cómo se puede manipular, si nos están manipulando todos. La política, la religión, lo que quieras, los negocios, las empresas multinacionales. Entonces, todo el mundo está manipulando para ganar dinero. Yo lo que sí he hecho ha sido que nunca he cobrado un duro, ni siquiera donde voy charlas, voy, las doy y punto. Y ahora cuando salga el libro, yo tengo varios libros de poesías escritos también, pero ahora sale el libro este de los 38 años de experiencias, con todas las fotografías, y con la historia completa de quiénes son. Cuando me dijeron, ya es hora de que esas fotos salgan junto a los mensajes que hemos ido dando y que el mundo sepa quiénes somos nosotros. Entonces, solamente leer alguno, por ejemplo, no sé, este, por ejemplo. Este es el mensaje que dieron aquí. Entonces, dice, hermano, debes participar a la comunidad de la voluntad de mi Señor, testimoniar en nuestros mensajes con la fe como única posesión. La oración ante el sagrario limpia la culpa que por adopción asumiste sin tener en cuenta nuestra advertencia. Solo el amor redime al hombre, y la intervención, así como la mediación de vuestro ego, no hace sino apartar del camino al alma, que debe crecer en la verdad de Cristo, Rey y Misericordioso. Crecer en la verdad es pues bien, sé pues viento a la hora de amar y enseña lo que te ha sido dado bajo el don sagrado de la obediencia, mi Señor. Camina junto a la intuición venida del Espíritu que será confirmada por nosotros, sin la eliminación de los elegidos por mi Señor. Solo estos serán los depositarios del Libro Santo, que ha de ser transmitido con reverencia a los Santos Padres, y a sus enviados los conocerás
pues el don te ha sido concedido. Acompáñalo de ti mismo y acércalo a su sabiduría, manteniéndolo lejos de la oscuridad y del temor. Protege con la vida a los débiles, es tu misión celeste, como mensaje maestro en la asamblea cósmica, y libera a la casa del Padre de las burlas. Nunca lo dejes solo, ni al libro sagrado ni al enviado. El tentador se acercará y será confundido. Solo la experiencia de tu ancianidad lo reconocerá. El disfraz está oculto. Acude a la penitencia e induce al elegido a ella. Nosotros estamos liberando sobre ti energía cósmica. Usa bien el don. Perdona a aquellos que te ofendieron. Reúnete a la mesa de Cristo y ama sin medida. Mi Señor te concede la bendición trinitaria por la eternidad. Asignaré ex maestro de la quinta dimensión. Bueno, todo esto es una historia muy fantástica, pero ya parece que estamos en una nueva religión. No hay nueva religión. Lo que ocurre es que, claro, un proceso de 38 años no es tan fácil de explicar en 20 minutos. Entonces, en el viaje que yo hice a Israel, veréis la historia, que es muy sencilla, muy rápida, íbamos 38, creo que eran 18 sacerdotes y 17 seclares. Yo estaba dentro de la iglesia, he sido portavoz de mi parroquia, he sido portavoz de la palabra, he sido ministro extraordinario de la comunión, soy, y últimamente, hace 16 años, soy consagrado carmelita seglar, y mi mujer también, pero ella falleció 3 años después. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese viaje de 38 personas, 23 días, es muy fructífero, de ahí hay actualmente 3 obispos. De esos 18 sacerdotes jóvenes, a poco tiempo, aparecieron 3 obispos. Pero además hay un periodista que a mí me hacía entrevistas, que era en Radio de Castellón y Televisión, un periodista extraordinario, que no le hacía falta ahí hacerse sacerdote para nada, porque tenía un buen cargo y tenía un buen sueldo. Entonces, 10 años después que volvimos de Jerusalén, se fue al seminario, se hizo sacerdote, y hoy en día es el prior de la iglesia de la Lidón, que es la Virgen de Castellón. Es un sacerdote extraordinario. Todavía no he hablado con él, y ahora cuando vuelva, que bueno, tengo el libro acabado, le voy a decir, oye, cuéntame, ¿por qué tú 10 años después te fuiste al seminario y te hiciste sacerdote? ¿Qué te pasó en aquellos 23 días aquí? ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Que no sé lo que me pasó, pero cuando yo volví, empecé a ver ovnis de esos volando y no he parado. Y no solamente ovnis, hay, que habréis oído hablar de ellos, unas cositas que se llaman orbs. Los orbs, que en inglés significa esfera, hace 30 años que los parapsicólogos ingleses definieron lo que era un orb. En las fotos salen unas esferitas de distintos colores, transparentes, verdes, rojas, azuladas. No, pues si resulta de que hace unos 5 años, la primera foto, estábamos presentando un libro en la asociación, en el Ateneo de Castellón, de una ahijada mía, estamos presentando ahí y aparece ahí una esferita blanca, y cuando la amiga que me hizo la foto la veo, le digo, una poeta, digo, oye, esa foto tiene una mancha. Y dice, ¿cómo que una mancha? Eso es un orb. Y dice, ¿pero un orb qué es? Y dice, hombre, con los años que tú llevas hablando de ovnis, ya resulta que no solo digo, no tengo ni idea. Y dice, entra en internet, pon orbs y lo verás. Entro y me aparece una escena de una casa que yo estoy mucho por Latinoamérica, estoy dentro de asociaciones de poetas y pintores por todo el mundo. Y entonces, una casa que tengo de escena, digo, esto es un americano, con un montón de oros, una señora grande, y bajo ponía oro. Se considera que son espíritus de muertos. Y digo, uy, madre mía, este asunto, de hace muchos años, yo de joven, jugaba a la Ouija, y he visto una mesita levantarse en el aire, hace una foto de una tía que se había muerto, cosas raras, tenía yo 14 años. Y cuando veo, digo, este asunto, no sé. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nadie me aclaraba la foto esta del orbe, ¿qué significa? Entonces, lo que hago es decir, hermano, dime, ¿qué es esto? Y me dice, pues sí, ya es hora. Pero no te preocupes, porque a partir de ahora vas a tener muchos.
en 5 o 6 años que hace esto, tengo unas 1000 fotografías de orcs de distintos tamaños por todos los sitios, en eventos de poesía, en pinturas, en bodas, en iglesias, en bautizos, en todas partes. Pero no salen siempre, sino que si hago aquí a lo mejor una foto, 2, 3, 4, oh, aparece una encima de ti, pero los demás nada. Y luego digo, bueno, pero ¿qué significa? Y me dicen, ahí tienes el trabajo. Nosotros nos manifestamos en forma de luz sobre personas que tienen una espiritualidad muy alta, pero que en el medio ambiente donde están no pueden desarrollarse. Es este trabajo de acompañarles y explicarles cómo se camina hacia el espíritu. Digo, pero si eso es lo que estaba haciendo yo 20 años en cursillos de cristiandad, que a los 4 meses me nombraron dirigente y me dieron 5 grupos, y por la noche yo, de 10 a 11 de la noche, todas las noches, yo tenía un grupo de lunes a viernes para explicarles cómo se camina hacia el espíritu. Y tenía yo una empresa también, una empresa constructora, y tenía 130 albañiles construyendo apartamentos y viviendas en Castellón. Todo el día y por la noche eso. Entonces, cuando me dicen eso, digo, pues eso es lo que estaba haciendo, hacía años que me había alejado ya, y vuelvo otra vez. Y así es que en estos 5 o 6 años, pues unas 1000 fotografías que tengo de orcs, de todos los tamaños y de todas las clases. Que ahora en el libro, que es hablar de los hombres, una parte sale lo de los orcs. Y entonces el mensaje sobre eso dice, es la forma tridimensional que adoptamos en el espacio que habitamos. Somos espejos de luz en vuestras mentes. Os proyectamos una imagen esférica porque es la forma que adopta la naturaleza divina que habitamos. No nos podéis poseer porque no estamos contenidos en vuestro espacio. Así lo dice. 16 de junio de 2011. Cuando empezó la historia a decir qué es lo que eran y para qué me daban toda esa información. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta historia se mezcla con que cuando ese médico amigo me dijo quién era yo, yo no sabía nada. Cuando fui y nos encontramos, a la semana siguiente me llamó y me dijo, ya sé quién eres. Me han dicho que eres especial, que has venido al planeta para ayudar a la humanidad a que esto al final se descubra. ¿Vale? Y con el tiempo llega, poco después, estoy de enfermero en Burriana y ¿qué ocurre? Viene una persona, estaba yo, hacía guardia de noche de 5 de la tarde, 9 de la mañana, viene un señor con su hijo enfermo, el médico que yo tenía en ese momento, eran 4 médicos, uno muy bueno, y enseguida dije, diagnóstico, corriendo a Castellón, que estaba a 18 kilómetros, al hospital de Castellón, pero urgente. Llega, va al hospital y a las 12 de la noche aparece. Y yo estaba juntando fotos de ovnis en un álbum, en mi mesa, fotos como, digamos, como si fuera esta, una Menulox, una foto preciosa, ¿no? Entonces estaba yo montándolo y él está de pie, me dice, vengo, y yo, ¿qué pasa? Dice, vengo a dar las gracias al médico porque me han dicho en el hospital que menos mal que pida un buen médico, porque si no mi hijo, con 16 años, estaría aquí. ¡Oh! Estupendo, ¿vale? Y se queda mirando y dice, no me dirá que esos son hombres, ¿no? Digo, sí, dice, esos son, no me lo creo. Digo, me parece bien porque ya estoy acostumbrado. Es que me da lo mismo porque son experiencias mías. Dice, pero tengo un amigo que sí que le gusta, le interesa este tema. Podemos venir, digo, mira, cada 4 días tengo guardia, por la noche, a partir de las 10 de la noche, ya no hay trabajo, sino es una urgencia. Y vino, y a partir de ahí empezó y se formó un grupo que a lo mejor lo han seguido, que se llama Misión Punta de Flecha. En Karma 7 salió, en la revista salió, y en las revistas de ufología por todo el mundo desde aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a aparecer mensajes y dando pistas y diciendo quién éramos cada uno. Y entonces empieza a decirme que quién era yo, mi nombre cósmico y para qué había venido yo a este planeta. Y digo, bueno, yo cuando empezó esa historia me dije, no me creo nada, porque me dijeron
aparte de que, quién era esta vez, que era un genio solar de la quinta dimensión venido a este planeta para ayudar a la humanidad, pues me dijeron que él había sido hace años, fulanito, personajes históricos. Yo dije, no me creo nada. Pero claro, han ido pasando los años y entonces con todas las comunicaciones que han ido dando, pues al final tengo que decir, no lo tengo que creer, porque si no es imposible, ¿para qué darme tanta información? Y yo toda esa información la estoy repartiendo y hemos dado charlas, radio, televisión, tal. Entonces había un programa que luego hicimos un grupo que se llama el nombre que pusieron en la revista de Más Allá. Y hay un personaje aquí en Madrid, que sí que lo conoceréis todos, que se llama Javier Sierra. Un chico muy joven. Tenía 15 años entonces cuando vino a verme y han pasado 38 años. Entonces él era de Vinaroz y yo estuve de enfermero en urgencias de Vinaroz. Entonces cuando él con 15 años, muy listo, muy espabilado, empezó a hablar de ovnis y recoger tal, y mandaba a Felipe González, cuando sé quién, le mandaba cosas de ovnis al Vaticano, tal, en el periódico de su pueblo sabía. Y allí le dijeron, oye, porque sé que había un enfermero que era especialista en ovnis y nos dio aquí unas charlas y tal, por medio de un compañero enfermero que era concejal. Me dijo, oye, pues, ven aquí y da unas charlas a Vinaroz en el año 80, 81, 82. Vale. Entonces Javier Sierra me buscó en la revista, me llamó y me preguntó si podía venir a Castellón a visitarme y conocerme. Digo, pues claro. Entonces cuando él entró empezamos a hablar, con 15 años, hermano, y enseguida lo vi y digo, uff, este futuro, efectivamente. Entonces tengo un libro suyo que vino a dar una charla, me lo dedicó diciendo que yo le había iniciado en el camino de la luz. Hace años que no lo he visto. Le dije en el libro que voy a editar, que si quería tal, ya no, porque eso sí, no se puede presentar, cosas. Vale, dije, pues bien, adiós, muy buenas. Entonces, él fue, yo le di una carta de recomendación cuando él vino a estudiar periodismo a Madrid. ¿Y dónde fue a parar? Periodismo. Estudiando, y resulta de que fue a parar con el doctor Jiménez Donoso. Yo le di una carta de recomendación al doctor Jiménez Donoso diciéndole, ahí te mando un chaval que, ojo, para el futuro, ya lo verás. Efectivamente, el doctor Jiménez Donoso era un hombre extraordinario, tuvo mucha amistad. Y le di esa recomendación y lo puso a trabajar con él mientras estaba estudiando periodismo. ¿Y qué pasó? Que continuó trabajando, terminó periodismo y entró dentro. ¿Y quién sustituyó al doctor Jiménez Donoso? Javier Sierra fue el sustituto cuando murió el padre. Y es el jefe del hijo de Iker Jiménez, Javier Sierra. Muy bien. Entonces, toda esa historia, espero que ahora cuando salga el libro, tanto él como el Iker, supongo que me llamarán. Y entonces, pues la foto esa que tengo con su padre, que yo le he traído por si venía, que me hubiera gustado decirle, toma, esta foto de tu padre conmigo en el año 83 en el Colegio de Médicos de Valencia. Así que, luego, en los periódicos, llevo 30 y tantos años en todos los periódicos, en Castellón ya no escribo, ya lo dejé estar, y en la radio también y en televisión. Entonces, continúe haciendo cosas que hago, pinto. ¿Y qué pasa? Pues que al final, esto que salió en septiembre del año 88, a partir de ese hombre que vino con su hijo enfermo y tal, fue cuando vino con su amigo, empezamos a hablar, se formó un grupo. Un grupo donde ellos eran gente de espíritu. ¿Qué pasa? Pues que hay una fotografía mía, esta. Esta es una foto, está aquí en tres escritos, pero es toda una foto. Me dice sí para que se ampliara mejor. Entonces, llegó un mensaje diciendo, la fotografía de Vicente Guerrero simboliza la luz creadora que todo emana, Cristo. Y yo dije, eso parece un corazón de Cristo. Eso, un pilar, y eso pues una lucecita ahí. Entonces viene la explicación y dice, el pilar único de su manifestación, en el que todo se apoya. Y el tercero es el pequeño conglomerado de luces, la unidad vuestra, que trata de formar el mismo foco de luz que de él recibís. Sois pues hijos de la luz, que debéis apoyaros en Dios, el uno, para que no se disgregue
en varias luces malunidas que, queriendo formar un único foco de luz de gradación, todavía separados, aunque unidos en un mismo trazo de luz, formando un único foco de luz apoyado en el número. A partir de ahí, el grupo de misión punta de flecha, porque en una de las fotografías que tenemos, en una manifestación, había unas luces en esa forma, y ahí apareció el nombre. Bueno, la historia es muy larga, como comentaba esto, os digo, 38 años de historia, pues da para mucho. ¿Y qué ocurre? Pues que lo que hay que saber es cómo funciona el universo. Entonces, yo pinto colores. ¿Qué pasa? Que empecé a pintar hace un montón de años, soy aficionado, y entonces un día tengo unos cuantos, 4 o 5 que pinté de colores así, sueltos, y una voz me dice, saca las notas musicales y escribe. Y yo digo, ¿las notas musicales? ¿Son colores? ¿Rojo, verde, azul, amarillo, morado? Y dice, sí. Relájate y escribe. Y entonces cojo un cuadro que luego el título de esa pintura es El silencio de Dios. Han salido unas canciones porque los colores, nosotros somos átomos que vibramos, el universo vibra. Cuando tú estás en armonía en la frecuencia vibratoria, no te hace falta médico porque estás vibrando con esa frecuencia, estás en salud. Bueno, pues las notas musicales, hay 7 colores y 7 notas musicales. Pues el amarillo es sí, el azul es mi, el verde amarillento es do, el morado es fa, el rojo es sol, el rosa es la. Y entonces, yo sabía eso porque hace muchos años estuve en una orden secreta que fue maestro, Leonardo da Vinci fue maestro de esa orden entonces. Y empiezo a mirar y digo, bueno, si, fa, do, la, do, re. Y me dice que me relaje y que escriba. Bueno, pues, si, fa, do, la, do, re, re. Y empiezan a venir palabras, porque las palabras tienen notas musicales. Silencio, sí. Enfadado, fa y do. Así, palabras. Entonces, empiezan a venir palabras. Si enfadado a las donaciones respondes, eran los colores en esas notas y salen esa frase. Yo digo, oye, estupendo. Y entonces la voz me dice, acabo la segunda, tercera y cuarta, son 4 líneas, y sale una canción preciosa de alabanza al Espíritu. Entonces cuando termino, digo, uy, fenómeno. Y la voz me dice, ahora de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, era si, fa, do, la, do, re, ahora do, ra, re, re. Y cuando me dice derecha a izquierda, digo, ya sé quién eres, Leonardo. Dice, pues sí, adelante. Para eso hay que aceptar también que nosotros no somos seres espirituales que nacemos en un cuerpo humano para vivir la experiencia del amor en este planeta y ser felices aquí. ¿Cómo? Amando. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta de que no morimos nadie. Muere el cuerpo y nosotros salimos, somos energía, y la energía se creó, pero no se destruye en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa energía es la que nuestros antepasados están todos vivitos y coleando como esencia espiritual que son, que somos. Y entonces cuando le digo, tú eres Leonardo, dice, sí, ah, pues adelante. Dice, ahora de derecha a izquierda. Saco de derecha a izquierda otra canción y luego me dice, ahora de arriba abajo. Las 4 líneas, así de arriba abajo. Ahora de derecha y de abajo para arriba. Y han salido 8 canciones de esa pintura, que son colores solo. Y la canción es una maravilla. Tengo uno de los mejores músicos en Guatemala, se llama Mario Vides, es lo resumido, ganó el premio de la OTI cuando tenía 15 o 16 años aquí en España, cuando vino. Lo conocí, fui a conocerlo después, porque él me escribió una cosa que escribió y le escribí yo para conocerlo cuando yo iba. Voy mucho a Latinoamérica. Ahora en octubre tengo un congreso de poesía y pintura en Bolivia. Pues entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos seres espirituales que vivimos, nacemos en este cuerpo humano para vivir la experiencia del amor, y la gente se está haciendo una desgraciada
llorando, quejándose, enfermedades, ¿no digo? Las enfermedades. Si tú vibras en la frecuencia del universo, estás sana. Y soy enfermero. Y yo, a los 12 años, paralítico del curso de las anginas, desde pequeñito, siempre con la garganta. A los 9 años me operaron y a los 12 un día tiró la garganta, paralítico. Endocarditis reumática infantil, el año 47. Se morían por los niños, no había penicilina hasta el año 50. Esa semana murió la primera niña con 18 años. ¿Qué pasó? Oír el médico burro encima, delante del niño, que se va a morir, se lo dice a mi abuela, dice, el niño se morirá, no tenemos solución. No tuve miedo. Luego, claro, cuando vio pasando años y he tenido experiencia, digo, claro, yo en mi interior, mi intuición, ya sabía que no me iba a morir. A los 3 meses me levanté y a correr, a soltar, prohibido la bajo allá, no podía, la mitad de la órtica calcificadas. Entonces, la gente no podía ni respirar y yo en la playa, prohibido la playa, yo en la playa, digo, me he vivido la playa. A correr, a saltar, a jugar a fútbol, a baloncesto, a balonmano. Entonces, corrí más que nadie. Cuando llego a la facultad, me apunto al atletismo y soy el campeón de la Comunidad Valenciana de los Juegos Universitarios del año 56. Un minusválido con dos válvulas de corazón calcificadas. Oye, 200 metros lisos, 24 segundos, 100 metros, 11-2, su campeón. Longitud 6-21, triple salto con 12-70. Pero, ¿cómo puede ser eso? Oye, me jugaba un partido de fútbol. Me cambiamos de ropa al patio de baloncesto y luego me iba a bailar en la época del boogie boogie. Me estaba siempre haciendo deporte con las dos válvulas medidas. Y que tenía la misión que tenía que hacer eso. Y así, aquí estoy. Entonces, estos sois los primeros que estáis oyendo. Que nadie ha oído todavía estas cosas que va a salir. Y hemos quedado con el libro que ya está terminado y que voy a editar, uno en América y otro aquí en España, para la zona española nuestra, de Europa. Entonces, sobre este tema, y dijeron, ya es hora que el mundo sepa quiénes somos y qué hacemos aquí. Dicen, pero si estamos en piedras, hemos dado conocimiento hace millones de años a todas las civilizaciones que han pasado. Entonces, lo de los orbes, tengo una foto, me estaba poniendo yo fotos de orbes en un libro. Entonces, una foto mía a los 4 años con un orbe, mío con 3, en el pie con un orbe. Era el año que terminó la guerra. Y yo la foto siempre pensé que era un cristal. Y de repente la foto es el ratito y dice, quieto, que te estamos cuidando desde que eras pequeño, pues lo ves. Y yo, pues la foto dice, que somos nosotros. Uy, así de grande en el tobillo, desde grande, luminoso, ni me había enterado. Así que es una historia, mi historia es una historia muy fantástica. Pero de verdad, cuando salga ya todo y podáis leerlo con tranquilidad, son 38 años de experiencias y lo que ocurre es que la verdad que lo saco para demostrar a todos los que han escrito sobre OVNIs, objeto volante no identificado, ¿vale? Dame, demuéstrame, ¿qué has visto? Entonces, resulta de que pruebas, ¿dónde están las pruebas para demostrarlo? Yo sí que las tengo en diapositivas y en clichés. Entonces, decir, que no, hombre, que no. Que planetas habitados, planetas hay montones, millones de planetas en el universo. Y que si el Nibiru ese que viene, que tal, bueno, ¿y qué? ¿Vale? Hay. Pero está controlado el universo, hay unas leyes matemáticas. Matemáticas. Y la música es matemática. Y la pintura también, la pintura es música. Entonces, cuando estamos pintando, estamos produciendo música. Y si sabes cuáles son las frecuencias de los colores, es cuando sale la música que yo escribo y le doy un título, el nuevo arte del siglo XXI, me han puesto allí en Valencia, en las revistas de pintura y eso. Y ahora estoy sacando las canciones, que lo tengo en canciones, hay un guitarrista muy bueno, que ha hecho los arreglos y sale una música preciosa, relajante. Total, que dice, bueno, oye, ¿pero será posible? Pues claro, lo que hay que aprender, y yo doy charlas de salud también en muchos sitios, en sitios de residencia de mayores, a enfermeros amigos míos. He sido secretario del Colegio de Enfermería, organizé los cursos de acupuntura, organizé cursos de todas las clases para que aprendieran mis compañeros y fundé el sindicato de enfermería SATSE con los médicos CEMS en la época en que yo estaba trabajando. Entonces empezamos a luchar por defender los derechos de la enfermería. Yo me he pasado la vida luchando siempre por la justicia. Hemos estado hablando, he disfrutado, escuchando antes al compañero que ha hablado sobre todas esas cosas. Es decir,
pero ¿cuánta gente se mueve? Están aletargados. Mis compañeros ahora no hacen nada. Yo me retiré hace 16 años, yo tengo, he cumplido 81 años. Desde los 12 que dijo los médicos, es que se muere nada, el niño se va a morir. Entonces resulta de que aquí estoy viviendo y coleando. Y a los 40 fundé el Frontenis Castellón, con 10 amigos, tengo 40 años, como lo menos, y digo, ya que hace años que no hacemos deporte, pero haremos algo. Otra vez, campeón de tercera, campeón de segunda, con las dos válvulas abiertas, hasta que hace ahora 10 años, tengo una hija médico, tengo 4 hijas preciosas y 12 nietos, y entonces mi hija tuve una fibrilación paroxística a 165 pulsaciones, y cada uno tuvieron que hacer la descarga esa que hacen, que es impresionante, de aventar saltos. Y luego ya operarme la mitad, porque las dos dijeron que es muy alto riesgo. Primero una, me operaron de una, me quedaba otra, y hace años que le dije a mi hija, no voy al hospital, en absoluto. Así es que la tengo todavía ahí, hasta que yo creo que da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sé que estoy haciendo la misión que he venido y que me han contado y que efectivamente está desarrollándose de toda mi vida. Y encima además, enseñando a la gente a decir, pero la salud. Yo hace años que estoy viendo agua de mar. Agua de mar, claro, cuando descubrí un libro de un veterinario de Zaragoza, el agua de mar, para todo. Si hay enfermedades que se curan solo bebiendo agua de mar, si entráis en agua de mar, entonces aparecerán enfermedades que solo con agua de mar se curan, no hace falta ni pastillas ni nada. Yo soy el enemigo público número uno de las multinacionales. ¿Por qué? Yo estoy enfermero hace año y medio, agua de mar, a proporción que hay que ver. Nosotros somos marinos, tenemos el 70-80% de agua marina en nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Sabéis cuántos gramos de sal tenéis? 9 gramos por litro de sangre. Y el mar tiene 36, 4 veces más. Entonces, ¿cómo se debe de beber? Un vaso de agua de mar y 3 de montaña, mezcladitos, sale la proporción de nuestra sangre como un suero salino que te ponen en el hospital. Entonces, ¿beneficios del agua de mar? Pones en internet beneficios del agua de mar, no podéis imaginar lo que hay. Pero claro, con lo que antes hemos dicho, la economía de las multinacionales no les interesa que la gente sepa eso. ¿Por qué? Porque entonces no gastarán pastillas ni nada, estarán, es como el cáncer. Me engañaron en la facultad, mi mujer, cuando era en el hospital, un cáncer de páncreas. Resulta de que duró muy poquito la crisis en casa. Al año y medio de morir ella, me aparece un adenocarcinoma de próstata maligno también. Y mi hija me dice, papá, lo siento, pero... Y mis amigos médicos, lo mismo, cuidados, esto se acabó. Y vale, vale. Y mi hija quiso que radioterapia. Y en la cuarta o quinta sesión dije, oye, mira, ya está bien. Me da lo mismo que yo y no con tu madre. Estoy harto ya. Nada. Y empecé a comer una sustancia que hacía años había leído yo, que se llama la planta aloedera. Todo el mundo lo conoce, sí. Una maravilla. Y empecé a comer aloe vera, ostras, y resulta de que cada mes iba a hacerme análisis y bajando, 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 y llegó un día que el médico me dice, oye, no sé qué has hecho, pero toma, certificado de que el adenocarcinoma de próstata maligno está muerto. He empezado a dar charlas a mis compañeros enfermeros, he dado charlas a médicos que me han buscado para decir cómo me he curado yo del cáncer. Y es una forma tan sencilla, pero ahora mucho más, porque un italiano, cucharita de bicarbonato con el zumo de un limón y un vasito de agua tibia, todas las mañanas en ayunas, que haga quien quiera de vuestras amigas que tenga cáncer eso, y al mes que vaya, que examen, y va bajando, bajando, bajando. ¿Por qué? Pero lo que hay que hacer es aprender a alcalinizar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está por un pH superior, antes había un médico por aquí, superior a 7, que es 7,365, la media es de 0 a 14, con 7,365 está perfecto, y estoy a 7,5. Entonces, si estás alcalinizado, las células cancerosas no pueden vivir donde hay oxígeno. Entonces hay una técnica de oxigenoterapia también, que están usando en varias clínicas, pero el bicarbonato con el limón y el agua, ahí tienes el oxígeno. Entonces, un vasito todas las mañanitas, y el que quiera que haga la prueba, yo digo, bien, haced lo que os dé la gana, aquí estoy. Mis análisis, perfectos. 81 años de edad, está bien. Y con el cáncer muerto, ¿qué más quieres? Y encima, además, yo me paso la vida, lo que sí enseño también es que
Alimentarse no es comer. La gente no sabe alimentarse. Come, como los cerdos comen también. No, hay alimentos que si los mezclas engordas, y hay alimentos que si los mezclas adelgazas. Los mismos alimentos, patatas, cebollas, ajos, todo lo que quieras. Hay una lista que si eso los mezclas, sílfides. Los que estos otros más mezclados, pum, 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 pum. ¿Está claro? Y si quieres te mandaré la lista para que lo repartas a la gente. Entonces, además de eso, aprender a respirar. La gente lo respira conscientemente y es una técnica muy buena, técnica de respiración. Y después saber que yo soy reflexoterapeuta también, doy masajes y te quito un dolor de cabeza dándote un masaje en la planta de los pies. Es muy sencillo, porque el cuerpo es una unidad, porque nosotros somos una unidad. No somos un brazo, una pierna, un cerebro, una lengua. Es toda una unidad. Y la música es potencialmente curativa. Entonces, esa pintura, solamente estar mirando esa pintura, es suficiente para mejorar. ¿Por qué? Porque está saliendo las vibraciones de cada uno de los colores, que son notas musicales. ¿Y por qué va todos aquellos antiguos que teníamos, Liz y compañía, están recomendados como escucharlos como música para mejorar enfermedades? Porque a partir del año 39 aparecía Hitler, el Goebbels, el brazo derecho idealista de Hitler. Y todo lo que hizo fue hacer que la música, que vibraba a 432 hercios, la pasó a 448 hercios, no se nota casi para nada. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro, tenemos un cuerpo y una mente poderosa. Yo hablo del poder de la mente y yo a distancia puedo mejorar con una persona y lo estoy haciendo. Es más, lo hago a distancia a distintos países, desde mi casa, a Chile, a Brasil o a París. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, tenemos la energía, esa energía astral, que es la que sale de nuestro cuerpo. Y viajo por todo el mundo como un astronauta, me voy por la noche a todas partes donde quiero. Entonces, vivir con la sonrisa, que es un factor importante, porque hay que saber que estos músculos, cuando tú estás sonriendo, todo va al cerebro central. Y entonces la mente capta tu sonrisa o tu no sonrisa. Entonces cuando tú sonríes, tu cerebro vibra en una frecuencia. Cuando tú estás serio, seria, con cara de mal genio, vibras de otra forma. Entonces tu cerebro fabrica toxinas. Entonces el odio, el rencor, la avaricia, la envidia, todo eso enseña a la gente a eliminarlo si quieres estar sano y nada más, y se va solo. Entonces, cuando tú vives con esa sonrisa hacia los demás, pendiente de los demás, perdona, disculpas de todo, pero perdonar es muy importante. Eso me enseñó mi abuelo cuando yo era pequeñito. Él perdonó a dos hijos de su hermano que en la guerra iban pistola y fueron, mi abuelo tenía muchas casas y fueron a decirle a su tío que danos las casas de él, dijo, pues cógenlas. Él sabía que si les firmaba y se las regalaba, liquidado. Entonces dijo, cógenlas. Entonces, cuando terminó la guerra, los funcionarios fueron a visitarlo. Y le dijeron, ¿estos los conocen? Sí, sobrinos. ¿Esto lo han hecho? No, gracias a ellos no me pasó nada. Y lo perdonó. Al año siguiente, uno de ellos, en el accidente de coche, murió. Y al otro, 3 años después, el otro, no sé qué enfermedad, murió. Mi abuelo murió a los 90 y tantos años. Entonces, ¿qué? La sonrisa, la alegría, el perdón, el aceptar a cada uno como es, intentar ayudar. Eso es lo que te da la felicidad. Y la felicidad te da la salud. Y la salud, no para vivir más años, yo no quiero vivir más años, porque he estado 49 años con mi esposa, desde los 19 años que nos conocimos estudiando enfermería. Mi única mujer, hace ahora casi, contará 14 años. 14 años de soledad, murió por un error médico de mis amigos médicos. Entonces, ¿qué pinto? Tengo las 4 hijas, tengo 12 nietos, muy bien, de todo. Pero es igual, 49 años juntos, y no he conocido a ninguna otra, ni en 13 años tampoco, digno. Está claro, y viajo por todo el mundo y conozco a muchos poetas, pintores y de todo. Vicente, ¿qué pasa? Te quiero preguntar. Muy bien, entonces eso. Vamos a dar un aplauso. Y el espíritu. Claro.